Sí. Yo te vi subiendo medio planito vos en el calentamiento y no volvía tan arriba. O sea que si el flaco corre, ojo. Sí. Vos sí le pegas más arriba y levantabas, ¿viste? Sí. Es lo que hablamos hoy en la tarde. La volea de revés del derecha te la estás jugando mucho a vos. Entonces hay que tratar de evitar esa bola. Porque cuando entra el derecha, no, Agustín, el otro te juega ese rincón. Ese que no querías jugar vos, viste, que no querías jugar, que te juegue ahí. Eso, hay que evitar eso. Y me parece que tenés que pegar más, que no juegue tanto Agustín. Porque Agustín está más recuperado, el otro está más dormidito, ¿sabes? Vamos a insistir más por ese lado. Yo creo que no lo hemos cagado. Hemos querido jugar muy rápido todos. Sí, 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 escúchame, hay que pelearlo. Vamos a pelearlo un poco. Vamos a mover piernitas, tirar el globo y jugar cruzado al tuyo. Vos también, tirar el globo para él.
hay que mover las patitas. Tiraste buenos globos acá a la esquina, ¿eh? Sí, que pega. Tira planta. Sí, sí, pero cuando tiras el globo más profundo ya no, hace, ya no va a pegar, obvio. Y restame la primera por abajo, que tienes una buena derecha, tío. No, espérate que la bola baje. Es de velocidad. Sí, y se podrá controlar el calcio. Sí, sí, sí. Ahora te... Escúchame, Agus no está haciendo... No sé quién de ustedes dijo que Agus es muy bueno con la bola de revés. Todo lo que está tocando de revés ahora no está bien, ¿eh? Una cosa muy importante. Tú, dedícate a tu faena. Bandejas y voleas de derecha al medio. Que eso. Es lo que gana puntos. Eso. No pegar. Estás ganando mucho al medio, ¿eh? No busque dos cristales. Volea de derecha al medio. Él no debe pegar, ¿eh? Esa cortita al medio va muy bien. Que es 3-4, ¿no? Sí, le hemos dado la vuelta. ¿Quién saca ahora? Pero ahí te da de comer, ¿eh? En el revés de Agus, ¿eh? Ahora es el momento de jugar ahí. Y atrás quiere generar mucho rápido. Si sacreo a tu pulsas, no puedes cerrar eso. Tú le guayas a la volea. Sí, pero si tú no pulsas cuando le tiras un bon globo, tú le vas a comenzar el punt. No pasa res. No, sí que pasa. Espera tu 1-2 para cansarlo, porque con pique... Pero no puedo fijar con la velocidad que va la bola. No tengo eso. Yo sigo hasta pujo cuando tienes que volar a Agus, pero quedarme a radera amb l'Agus no puc, perquè és molt difícil. Però si no estic dient això, estic dient... Si tu m'estàs dient... No, estic dient que quan tu te vingui la bola, no generis... Però no està deixant entrar la pelota per ir a buscarla, perquè ell pueda subir. No la està deixant entrar Agustín, la bola. No, ¿entendés? Cuando hace la víbora, sí. si él sube... Sí, bueno, pero hay que bloquearla esa. Claro, él tiene que estar tiene con confianza. Está tirando víbora uno por hora. Puedes tener un pelín de paciencia atrás. Trabájenlo un poquito, trabájenlo un poquito. Eso. Pero ahora estás jugando mejor con la... Tranquilo, ¿cómo anda? Justo lo que hablábamos hoy, de bajar la intensidad. Y lo que estamos hablando hoy de que iba a pasar el juego por él, de todo esto, estás jugando más vos con Agustín. Sí. Hacete cargo, ¿vale? O sea, la estás jugando bien cuando le metes los paralitos acá, sí, ¿eh? Sí, sí. En el revés. Bien. Él tiene que concentrarse mucho porque la bola que te toque tienes que ser el robot. No puedes inventar. Eso. Y una cosa, te está tirando una bandeja de mierda el derecho, ¿eh? No la puedes tirar allá afuera, boludo. No, sí. Deja de mierda, defenderla tranquilo por abajo y empezá a trabajarlo. ¿Es lo que te digo? Sí, yo sé. Es una bola que tenés que defender. Si defendés una bola, ya después lo vas a tener Albert manejando más, Agustín.
solo, ya está. Empezamos uno nuevo. No, a veces parece que estás jugando contra tu hermano, boludo. No, no, por las actitudes, boludo. No le metas tanta presión al chabón, boludo. ¿Pues no le he dicho nada? No, bueno, pero a veces te erra una bola. O no te la erra, quizás. Vi una que lo tenía apretada derecha, ¿no? La que tenía apretada derecha. Pero es que el problema y que después es que se te metió y me te. Me frustro porque no se lo puedo decir. ¿Por qué no se lo puedo decir? Porque no me escucha. Yo se lo voy a decir. Tío, el problema es ese. Que juega solo. Pero yo lo que estoy viendo es que están jugando. Uno está jugando una cosa y otro está jugando otra cosa. No están jugando juntos, boludo. Es lo más importante. No están jugando juntos. Tenés que darle más de comer un poco vos. Que me la no está. Sí, sí. Si no sabía. Cuando perdemos la red, a recuperar, boludo. No, ya tenía está. Que meterla, pero es que no. Me equivoqué pensando que, como me has dicho aquí, pensaba que estaban adelante. No, porque es que ha Lea, esa me la bloquea. No la deja pasar. Bueno, pero ya está, olvídate, ya está. Ahora de nuevo. Ahora vamos a empezar de nuevo. Pero escúchame. Más energía entre ustedes, no hay sinergia, che. Hay que hablar un poquito más, hay que festejarse más los puntos, ser más equipo. Yo de afuera que los veo separados, tiren los dos. Vamos, ¿eh? Ahora. Bien, papá, ven, va. Bien, viejo, ¿eh? Está negado. No está jugando bien. No está jugando bien. Y él lo sabe. Por eso tampoco quiero opinar.
Vos estás fino, boludo, vos estás fino, pero tenés que estar fino en los puntos clave. Como, tus fallos fueron esos, tío. Mirá si no hubiera fallado esas dos putas bolas. Sería otra historia, ¿eh? ¿Cómo es ahora? 4-3. Vamos a romper ahora, ¿eh? Va, ¿eh? Dale. Bien, está, ahora estás, ¿eh? Va, ¿eh? Gritate los puntos, va, ¿eh? Vamos, viejo, enchúfense. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Sé que no anem junts, fa igual, juguem cadascú i juga a l'ocell. Ahir quan no li surten les coses no juguem a equip, jo quan no em surten les coses no juguem a l'equip, ja està. Hem perdut perquè no hem tingut equip, perquè no hem sap, perquè hem jugat malament i on ahir sí que ja l'hem guanyat. Ja està, ahir no li surten les coses i no volia, i no ha volgut, i no, no hem jugat amb equip, no m'animava, no em deia res, igual que quan jo no em surten faig el mateix, ja està, ha sigut això. No ha sigut altra cosa. Yo creo que si hubiera un poco más de team play, hubiera estado mejor, sí. Pero bueno, también cada partido es un mundo, ¿no? Sí, no, sí. Pero tú lo has visto rápido. Sí, sí. Ha sido lo primero que nos has visto.